Pues aquí estamos, arrancando la recta final de esta tertulia de Canal 10, edición número 17, en esta jornada de jueves 30 de enero. Hoy es el estreno, si nos ven en redifusiones, pues no es esta fecha, por eso nosotros saben que saludamos a todo el mundo y le decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a hablar de las actividades que se llevan a cabo en el municipio de Los Realejos con un motivo muy, muy especial. Vamos a saludar a la concejala de Participación Ciudadana, Igualdad, Mayores, Discapacidad e Infancia de Los Realejos, Macarena Hernández. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y saludamos también a Olga Jorge, concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Los Realejos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, encantada de poder estar aquí. Nada, no, encantados nosotros de recibirla y sobre todo para hablar de algo que a nosotros nos gusta mucho, y es que hemos conocido que en el Ayuntamiento de Los Realejos, a través de las áreas de ustedes dos, se han puesto manos a la obra, se han coordinado y han desarrollado un programa de actividades y de acciones que tienen que ver con el Día Mundial del Cáncer que celebramos que conmemoramos la próxima semana. Esta es una cuestión que nos afecta a todos, directa o indirectamente, ¿verdad? ¿Cuáles son las actividades principales que han preparado? Bueno, pues como bien dijiste, nos hemos coordinado entre Olga y yo para tener una serie de actividades que conmemoran esa lucha, ese día de lucha contra el cáncer, que es el 4 de febrero. Pues en torno a ese 4 de febrero tendremos actividades en municipales, tendremos el día 3 de febrero. Bueno, en principio, antes de ello, ayer ya estuvimos en Radio Realejos con testimonios vivenciales reales, de en este caso mujeres. Hemos tenido la oportunidad y el privilegio de tener a tres mujeres en los estudios, bueno, cuatro, que entró una por teléfono, contando su vivencia, su experiencia sobre esa transición que han sufrido con esta enfermedad, con el cáncer. Aparte, también han sido diferentes tipos de cáncer, entonces pues nos han nutrido con su experiencia, sobre todo dando ánimo a esas personas que están pasando por esta situación en estos momentos, o que ya la han pasado y también la han superado. Hemos considerado que lo importante es esos testimonios para poder ayudar al resto de personas que sufren esta enfermedad. De esa manera se humaniza, ¿no? Por supuesto, se humaniza y se solidariza entre ellas, exactamente, sí. Para poder ver, como decíamos ayer, no asociar la palabra cáncer a muerte, sino asociar la palabra cáncer a lucha, a luchar y a continuar, porque se sale, se puede, y a la vista está de estas personas que estuvieron ayer con nosotros dando testimonio de su vivencia, en este caso, contra el cáncer. Claro, porque esto, suponemos, Olga, que como digo, que nos afecta a todos. Si no es a uno personalmente, siempre tenemos algún familiar cerca, algún amigo cerca, ¿verdad? Que ha pasado por el trance. Hace mucho tiempo, hace algunos años, era sinónimo de muerte la palabra cáncer. En este momento es sinónimo de lucha y de segunda oportunidad, ¿no? Sí, ayer le decía yo en la radio a estas señoras que fueron, incluida dentro de ellas, porque a mí me toca bastante fuerte, porque una de ellas era mi madre, ¿no? Y entonces decía que no solamente lo que es el enfermo, que no me gusta llamarlo enfermo, sino la persona que sufre esa enfermedad, porque es así, ¿no? Tiene que tener una lucha, despertarse con ánimo, de que nosotros las veíamos a ellas ayer y contaban su historia y eran guerreras y luchadoras, ¿no? Y levantarse con una ilusión y que todos los días le piden a Dios, pues bueno, gracias por estar aquí otro día más. Y claro, todo eso, pues nosotros queremos que ellas sean las protagonistas y que sean quienes le abren a la sociedad y les expliquen cómo es su situación día a día, y que no significa que te vayas a morir, sino que tienes una ilusión mayor por vivir. Claro, antes existía el estigma, ¿no? No se contaba, era como una vergüenza, ¿verdad? Uh-huh. Contar que uno pasaba por ese trance, la enfermedad se vivía desde el punto de vista vergonzoso. Exacto. Hoy le hemos dado la vuelta, ¿no? Y es lo que trabajan instituciones, sí, ¿no? Como... Se la dio la vuelta, incluso nos quedábamos un poco así sorprendidas cuando ella decía, es que es mi enfermedad, y como es mi enfermedad, pues yo lo voy a decir. Sí. ¿Sabes? No me avergüenzo. Es cierto que cuando nos reunimos tanto Macarena en mi despacho las dos un día, dijimos, bueno, esto no se ha hecho nunca, vamos a echar para adelante y vamos a celebrar el Día Mundial contra el Cáncer. Pues dijimos, para citar a personas que lo hayan sufrido, que conozcamos aquí Los Realejos, tirando un poco de las asociaciones de mujeres, que es lo que lleva ella, y de mayores, pues dijimos, ¿querrán o no? Porque es un tema un poco delicado. Uh-huh. Pero no nos dijeron que no. Incluso había gente que no podía estar allí con nosotras, por teléfono me decían, mira, Olga, me queda tanta pena, pero es que no puedo estar. Pero, no sé, ellas lo normalizaron tanto, porque hay que normalizarlo realmente, porque es algo que está al día a día,
Y no sé, pero ayer fue un día muy emocionante para nosotras y yo creo que esto va a traer bastante que escuchar, bastante que ver y yo espero que salga todo bastante bien. Y que sin duda se puede hacer mucho, ¿verdad? Desde una institución local, como puede ser un ayuntamiento, en pro de asuntos como este, ¿no? Que sobre todo es sensibilizar, ¿verdad? Exacto. Sí. Sensibilizar. Hay una cosa que a mí me gusta mucho de los realejos, ¿verdad? Y es la implicación que tienen con los más pequeños, ¿verdad? Sí. Son ustedes Ciudad Amiga de la Infancia, además han recibido numerosos reconocimientos internacionales por este asunto. ¿Están implicados en este asunto los niños de alguna manera? Porque sabemos que en los realejos tienen voz y voto los menores, ¿verdad? Sí, pues sí. Ahora mismo con el programa La Merienda es un programa de radio, Realejos, está dentro de Radio Realejos, pero pertenece a la Concejalía de Infancia, y los niños y las niñas hablan pues lo que ellos quieran tratar en el tema, traemos profesionales, entran personas por teléfono a comentar, y sí que el próximo miércoles, la merienda son todos los miércoles, de 3 de la tarde a 5 de la tarde. ¿Frecuencia para quien esté por aquí en el 107.9. Sí. 107.9 de Radio Realejos, sí. Y también en Facebook, tenemos el Face Live, que también aparece todo lo que son las entrevistas, están grabadas por la webcam y sale y lo pueden ver hasta incluso repetido de un día para otro. Pues sí que es verdad que los niños y las niñas del Consejo Municipal, el próximo miércoles tenemos un apartado que es dirigido desde el punto de vista de ella, cómo los ven ellos y ellas, pues esa lucha contra el cáncer. Contra el cáncer, porque claro, esta es una enfermedad que también afecta a por pequeños. Supuesto, eso, son las imágenes que nos destrozan a todos, ¿verdad? Y que a lo mejor hacen que tengamos más sí. sensibilidad. Pero ¿notan ustedes que la población está sensibilizada con este asunto del cáncer? Yo creo que sí. Lo que pasa es que es verdad que desde fuera se ve de una manera y desde dentro se ve de otra. Yo quiero poner un ejemplo. Mujeres de los Realejos. Enfermas con cáncer que tienen que ir a darse la quimio al hospital. Sabemos todos que en la Tenerife tenemos unas colas increíbles. Te levantas a las 5 de la mañana para poder estar en el hospital, a las 8 para empezar con tu quimio. Después de haber pasado una noche con vómitos, con malestar, no sé cuánto, tienes que madrugar para llegar allá, te metes toda esa cola, te tienes que parar por la autopista, no sé ni cuántas veces, llegas al hospital, te das la quimio, estás enchufada X horas también, te vienes para acá, vuelve a ser de noche, vuelves a pasar la misma problemática. Y el viaje de vuelta, cuando recibes una sesión de quimio o de radio, normalmente estás destrozado, horrible, ¿verdad? Exacto. Vuelves para tu casa, vuelve a pasar todo lo mismo otra vez, para mañana volver otra vez a ir para Santa. Entonces, claro, eso a lo mejor no, hay gente que lo vive desde dentro y tú dices, pues bueno, se pasa mal. Pero el que no lo ha vivido, pues lo ve de otra manera. Entonces, para eso estamos nosotras, para presentarle a todas estas mujeres y hombres de los Realejos y que ellos lo expliquen y que nos lo cuenten como algo normal, ¿no? Y que vean que esto es algo que nos puede suceder, que nosotros estamos aquí hoy y nos puede pasar mañana, ¿vale? Mm. Entonces, queremos sensibilizar y queremos que vean la otra manera de los enfermos del cáncer. Uh-huh. Claro, y sobre todo que es una cuestión de actitud al final, ¿verdad? Que, de lucha, que de lucha. Un 90% es que tú tengas el ánimo de luchar, ¿verdad? Y de salvarte y de continuar. Si no hay eso, poco se pues puede hacer luego, ¿no? Mm. Es algo que, pues como nosotros decimos, nos afecta a todos y todos tenemos algún caso cercano, si no el propio, ¿no? Sí, pero qué sorprendente, por ejemplo, ayer en las entrevistas de ayer, que sean ellas las que nos digan, bueno, que también yo lo he vivido también por la madre de la compañera, que ellas son las que animan a la familia. Es decir, la familia se hunde y la propia persona que está padeciendo el cáncer es la que impulsa a la familia a salir adelante y anima a que no pasa nada, a que vamos a luchar juntos. Impresionante. Claro. Es que cuando tú lo tienes encima también, claro, si te derrotas, claro, es una cuestión de actitud, ¿no? Sí, al final, sí. A lo mejor también intentar hacer que le suba el ánimo a tus seres queridos. Exactamente. Cuando estás en una situación así, hace que tú también estés en ese modo de recuperación, ¿verdad? Y de pues por tus seres queridos hay que luchar todo lo que sea, ¿no? Y por uno mismo. Bueno, chicas, ¿y alguna actividad que nos quede pendiente a realizar que ustedes quieran contarnos? Sí, díganos. Sí. Nos queda el día 3 de, aparte de las entrevistas de ayer, nos queda el día 3 de febrero, vamos a hacer un encendido de luces por fuera de la fachada del consistorio, obviamente luz verde, que simboliza esa lucha contra el cáncer. Tendremos a la Asociación Española contra el Cáncer, que estamos trabajando con ellas desde primera mano, la tendremos ahí ese día, vamos a leer, les vamos a facilitar para que también todas las mujeres, no solamente las que estuvieron en la entrevista, sino todas las mujeres y hombres que quieran añadir
a incorporarse con nosotros ese día, ese pequeño evento por fuera del ayuntamiento, para proceder luego al encendido de luces. Tendrán la palabra para explicar y decir lo que ellas quieran y lo que ellos quieran. Y eso sería el día 3. Antes, en el previo, tendremos también el día 3, de 4 a 7 de la tarde, una mesa en la Plaza de San Agustín, en Los Ralejos, con la Asociación Española contra el Cáncer, pues ofreciendo información, un stand, ¿vale? Uh-huh. En lo que es en la plaza, de 4 a 7 de la tarde. O sea, que allí se pueden acercar todos los que quieran para poner luz a todas las... Sí, y que Asociación Española contra el Cáncer, ¿no? Tenemos que decir desde aquí, tanto mi compañera como yo, que tienen una programación, una ayuda psicológica, ayuda ahora, tienen ayuda de transporte ahora para llevar a los usuarios y usuarias desde su localidad hasta el hospital, hasta LUC, sí, para darse la quimio y para sus consultas. Tienen muchísimas facilidades y eso es también lo que queremos que la gente vea y que se apoyen en la Asociación Española contra el Cáncer o en cualquier institución de este tipo, porque tienen unas ayudas humanas impresionantes. También tenemos que decir que la luz estará encendida en la fachada del ayuntamiento y estaremos trabajando. No solamente, que era lo que comentábamos la compañera y yo, trabajar un día 4 de febrero es muy fácil. Uh-huh. Porque es el día de, ¿no? Pero nosotros desde el ayuntamiento, no solamente con estos días, lo hacemos con todo. Con el Día de la Mujer, el 8 de marzo, con el Día Víctima de Violencia de Género, el 25 de noviembre. Nosotros trabajamos durante todo el año. Es decir, vamos a trabajar con la Asociación Española contra el Cáncer durante todo el año, dando talleres, charlas formativas con las asociaciones de mayores, de mujeres, con infancia, con todos los ralejeros y ralejeras y de otros municipios que se quieran incorporar a estos talleres y charlas. Pues lo vamos a tener durante, ya daremos publicidad en el Facebook del Ayuntamiento y demás, y en prensa, para que sepan cuándo estarán esos talleres disponibles, y sobre todo de prevención también. O sea, que claro, que todo esto va más allá del propio día, es una línea, es como un marco estratégico de, para, eso es lo que queríamos dejar claro, sí, ¿no? Nosotros trabajamos transversalmente con las diferentes áreas. Entonces, esto queremos que se lleve tanto a los niños, que es la parte que lleva ya de infancia, asociaciones de mujeres, con los mayores y a toda la ciudadanía del municipio de Los Ralejos. Entonces, ese día estará allí la luz encendida, estaremos allí, se leerá ese manifiesto y demás, agradeciendo también a la Asociación Canaria Española contra el Cáncer, porque ellos hacen un papel magnífico. Sí, además lo viven todo medido ya, sí, ¿no? Sí. Saben exactamente todos los procesos. Exacto. Ya te decía que cuando vas allá a la planta de oncología y te las ves con su carrito, se toma un café, se toma un cortadito con una manzanilla o un juguito, tal. Esas cosas te llegan, ¿no? Entonces ellos están ahí y son a los que hay que felicitar y a los que hay que decir, pues seguiremos y apostaremos por estar por con ustedes y haremos diferentes actividades, no solo ahora, sino a lo largo de todo el año con esta asociación. Muy bien. Bueno, pues chicas, yo supongo que haremos que pasen por aquí de nuevo o igual nos vamos nosotros hasta el ayuntamiento, ¿vale? Y les echamos una visita para hacer seguimiento de todo este asunto que a nosotros nos parece bastante, bastante interesante y que bueno, que está bien ir en esta línea de concienciación y de prevención, ¿verdad? Sobre todo porque también lo de nuestros hábitos de vida, etcétera, etcétera, influyen mucho, ¿no? Y las emociones que tenemos también, esto cada vez está más claro que tener malas emociones al final acaba afectándonos, ¿no? Y yo creo que pues eso, que es como un recordatorio para que vivamos felices y agradecidos de que estamos vivos. Pues sí, ¿no? Bueno, pues nada, chicas, muchísimas gracias. Despedimos a Macarena Hernández, concejala de Participación Ciudadana, Igualdad, Mayores, Discapacidad e Infancia de Los Ralejos, y a Olga Jorge, concejala de Bienestar Social de Los Ralejos. Ha sido un placer que pasen por aquí, por la finca San Miguel en Lorata. Lo dicho, que estaremos muy pendientes y seguro que las llamamos de nuevo, ¿vale? Muchas gracias por estar aquí, por esperarnos. A ustedes, gracias. Bueno, pues nada, y a todos ustedes también, muchísimas gracias por estar aquí una semana más acompañándonos como cada jueves a partir de las 9:30 de la noche. Muchísimas gracias a la finca San Miguel, que es nuestra casa del norte, a Ainhoa, un abrazo especial, y al equipo técnico y de dirección de Canal 10 Televisión, que hacía tiempo que no les agradecía yo nada. Recuerden una cosa, mira Mario haciendo así, pelota. Recuerden una cosa, esta televisión pertenece a un grupo empresarial que se llama Grupo Sanadú, que pues además de tener esta televisión y una radio XRT en el 103.6 de frecuencia modulada para el sur de la isla de Tenerife y en la TDT para el norte y el sur, tenemos un centro hípico y de ocio estupendo. Tenemos espectáculos equinos. Ustedes pueden pueden tener una iniciación al mundo de la hípica en el centro hípico y de ocio Sanadú. Pueden ir a comer carnes, pueden ir a comer pescados, pueden ir a ver el zoo, incluso pueden
ir a disfrutar de los conciertos que organiza nuestra división Xanadu Arts and Events. Así que ya lo saben. Y nosotros les invitamos ahora a que continúen en la sintonía de Canal 10 Televisión y de toda la programación que aquí hacemos, que hacemos un montón de cosas chachis para ustedes. La semana que viene, jueves, 9:30 de la noche, estamos aquí de vuelta en la tertulia de Canal 10. Ya sería la edición número 18. Muchas gracias por acompañarnos. Sean felices.